Desde Barranca Bermeja partió en la mañana de hoy la primera etapa de la Vuelta a los Santanderes, vuelta que tendrá 4 etapas desde el 29 de julio hasta el 1 de agosto. Primero felicitar esa gran iniciativa que tuvieron los dos gobernadores, tanto de Norte de Santander como Santander, de retomar esta importante vuelta por los dos departamentos. Felicitar a todos los INDER que se sumaron a esta actividad, Secretaría de Deporte de los diferentes municipios de los dos departamentos y Barranca Bermeja, el INDER no se puede quedar por fuera. Un agradecimiento especial por tener en cuenta a Barranca Bermeja para hacer la sede de esa primera etapa. La etapa llegará hoy al sitio conocido como El Santísimo, con una etapa pasando por los municipios de Lebrija, Girón y Florida Blanca. Es una puesta a punto de nuestro alcalde distrital, un tema de reactivación económica, y qué mejor que hacerlo o apoyar a través del turismo deportivo, que sabemos todo lo que mueve, no solamente el ciclismo, sino las demás disciplinas que tendremos en Barranca Bermeja, con eventos internacionales, eventos regionales y los eventos locales. Son más de 240 deportistas los que hacen parte de este evento deportivo. Felicitar al amigo Guillermo Ferreira por esa importante iniciativa. Se apersonó de la situación y hoy tiene el equipo representando. Y sé que va a ser el primero de muchos eventos ciclísticos donde van a participar. Y bueno, esperemos estar ahí para apoyar todo este proceso, que es bien interesante. Por Barranca Bermeja participan 5 ciclistas que esperan ser protagonistas de la Vuelta a los Santanderes.